Y candidatos que esté por sí. ahí. Sí, me está mostrando un papelito. No, estaba me preguntaba <laughs> veces, por los reclamos de los vecinos. Excel. No, 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 no. porque justo <laughs> había notado que me pidieron por un predio en Pergamino 952, porque uno de ahí de Floresta. Sí. Y justo estaba por la calle sí. y me agarró un vecino. Eh, ¿Camina por, por la predio. calle solo y.? Sí, todo el día. Hoy estuve una hora y media en la mañana en caballito. Me tomé un café en el Mercado del Progreso, que es un lugar bárbaro que estamos arreglando, me va quedando lindo. Y debo haber estado otra hora más, ahora a la tarde. Solo. Sí, solo, generalmente voy con el presidente de la comuna que me acompaña y con algunos de los chicos que me toma datos, porque a veces se me junta mucha gente junta y no me dan los papelitos para anotar uh -huh. todos a la vez. Pero sí, sí. ¿Y qué te dice la gente? De Ran todo. ¿Ranking de, eh, de ocupación. Primero, la gente siempre con respeto, ¿eh? con buena onda, me piden de todo. Que yo por flores, iba caminando, me preguntaban <coughs> por el tema del... Primera pregunta, del tema del Sarmiento. Viste, ahora que están todos embalados porque estamos haciendo los viaductos, sacando las vías, me pregunta, bueno, ¿y el Sarmiento para cuándo? ¿Para cuándo? Les dije que era prioridad para el próximo mandato. Hoy, hoy se están haciendo los estudios a ver si vamos a sacar el tren o por arriba, como viaducto, como nosotros que hicimos, o por abajo con soterramiento. Pero que lo hacemos, lo hacemos. Eso me preguntaron. Me preguntaron. Sea, ¿Y el soterramiento qué pasó? El soterramiento llegó hasta eh, la General Paz. Cuando entra a la ciudad, se está haciendo un estudio. Los ingenieros. A ver si el mejor modelo es seguir por abajo. Pero ¿Esto por ha decidido todavía? No, por no, pero es un trabajo de dos meses más. Dieron <coughs> cuatro meses los ingenieros, pasaron dos meses, dos meses más vamos a decidir, pero las barreras vuelan. Todo ese tramo de General Paz a caballito tiene 31 cruces. Sí. 18 con barrera, la peor barrera de la ciudad, Nazca y Yerbal, en términos de tiempo es tremenda. 18 con barrera y 13 más que son calles que, sin salidas. Que que la se de cucha cucha también es muy mala. Bueno, todas son un desastre. La de Nazca es tremenda porque tenés tránsito pesado, por eso uh -huh. se complica más. Pero bueno, todas esas barreras volarían con esta obra, o sea, saldrían y circula. Es una mejora para la ciudad porque parte en dos la ciudad. Así que uh -huh. esa obra la vamos a hacer seguro. En dos, tres meses más vamos a presentar si la hacemos. ¿Siguiendo con el soterramiento por abajo o por arriba? Uh -huh. El problema de por abajo es que tenés mucho, es una zona de mucha gente que vive, pero claro. tenés muchos caños, caños de gas, de luz, de agua. Todo el corrimiento sí, de caños sí, lleva el problema, mucho tiempo. Sí, el problema que, que había que es que no hay un mapeo completo de los caños que pasan por no, la operación. No, es, no es perfecto. Está bastante bien, pero no es perfecto. Pero con que te aparezcan tres o cuatro caños de gas que no sí, están claro, previstos sí, sí, claro. y te demora la, la obra un año. Uh -huh. Correr un caño de gas entero más o menos grande, no sé, un año puede tardar. Entonces, es mucho más impredecible el tiempo, porque te aparecen, sobre todo en esa zona que vive tanta gente, o sea, al tener sí. tanta densidad de gente, tenés muchos caños que cruzan por debajo. Entonces, pero no me quiero adelantar, o sea, los mismos ingenieros que hicieron el viaducto Mitri y el San Martín, que la verdad que es una maravilla como obra de nivel mundial, son los que están haciendo el estudio de cuál es el mejor para el Sarmiento, pero que vuelan, vuelan. Y con sí. respecto a esas obras grandes, ¿qué pasó con el, el desvío, o mejor dicho, el, el corrimiento de la Ilia que se había anunciado en un momento? Sí. Después eso quedó como... No, no, no. Se suspendió, eso? cancelado. No, no, no. Se sí. postergó. Cada uno ¿Qué? tiene no. su propia No, 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 pero, no, eh, pero eh, está bien. Pero, pero el, es una buena pregunta el, porque no me, me acuerdo por muy porque se había anunciado. y Sí, Hola. esa obra decidimos postergarla porque meter otra obra más. Estamos haciendo toda la obra de la 31 y el Paseo del Bajo. Y si en, en, si en la misma zona le metíamos otra obra más, ya el colapso hubiera sido muy grande. Entonces preferimos hacerla claro. en etapas. Uh -huh. El Paseo Llega del Bajo cara también. Bueno, no, pero además otra obra más en la misma zona al mismo tiempo, sí, donde tenés sí. retiro, las estaciones de tren, la estación de colectivos, hubiera sido ya bastante problemas generamos con la obra, meterle otra más en la zona hubiera sido demasiado. Entonces priorizamos el Paseo del Bajo, que es la obra vial más grande en 70 años en la ciudad. La conozco. Que la verdad es que el resultado está bárbaro, está funcionando. Falta mucho mejor el último tránsito. ahí sobre, sobre huervo, al final ahí todavía están. Falta, están, están, falta, falta todavía terminada. alguna En las dos puntas, una pincelada. Falta. La terminación. Dos falta una terminación en la zona de la rotonda de Brasil, donde termina Puerto Madero. Y también faltan terminaciones que la fui a ver el lunes en retiro. Sí, o sea, hay, veredas por huerto, hay veredas por que faltan, hay un par de obradores todavía, y lo otro que falta, que obviamente eso venía después, es todo el parque lineal. O sea, vos sí. tenés ahí arriba un parque que va de punta a punta, uh -huh. que es el equivalente a tres veces el Plaza de Mayo. Como si tuviéramos tres plazas de mayo en parque. Que obviamente lo pudimos empezar a hacer cuando los camiones fueron para abajo. Entonces esa, esa es una obra eh, hasta octubre más yo, o menos. Lo tomen por abajo, así que me puede hacer la multa. No, ¿cómo? No me hagas esto. Eh, se mandó viñas que por ahí. Confundí, no, bueno, por eso. Es cierto que al principio ha pasado, ¿eh? Hay gente que le pasó porque el cambio por genera que le tarde Martín Fierro, pero no importa. Eh, le encanta su trabajo. Sí, la verdad que sí, es apasionante y, y todo lo que hay por hacer. Y, ¿Y de si, Sarmiento y si es apasionante. Las elecciones? Y bueno, si la gente elige otro, está todo bien, para eso está la democracia, ¿no? Yo tengo todo el entusiasmo, pero bueno, la gente elige. Pero me, me dio la sensación de que no lo tiene en la cabeza y uno se entusiasma, viste y tantas cosas, además Las justamente por lo ejemplo. es. <laughs> sí, la, yo siento buena valoración de la gente en la calle. Esto que ando en la calle todo el día también te da un termómetro y ah, la igual, gente valora. Algo nos decía un, un, unos encuestadores, unos especialistas la otra vez que vinieron acá a, a charlar que es que cambiamos. Eh, son especialistas en la recta final porque han sido especialistas en ir en eh, elecciones muy cerradas y llegar a un, a un balotaje. Tu mm. última elección fue muy cerrada y, y sí. llegaste a un balotaje. Y en, ese, en, esa última, en ese, ese último sprint, ahí son medio, medio sign ball. Son especialistas en ese, en ese último ball. momento. <laughs> ¿No? no sé Mirá, cómo lo ven ustedes. A ver, te, te digo mi caso. ¿eh? Cuando vos estás en el gobierno, en la gestión... La gente evalúa tu trabajo. Yo no creo que le pueda cambiar la opinión a alguien en un mes de campaña cuando vengo laburando tres años y medio. Mm. Los que están de acuerdo, los que apoyan, y la verdad que en la calle siento buena onda, me van a votar. Y los que están en desacuerdo, no. Yo, yo creo que cuando estás en la gestión, la gente evalúa mm. tu laburo. Y, y así debe ser. Sí, pero, en este, pero en este mes es importante cuánto, que, la, que la economía está, está planchada. Sí, y pero ha ese, seguido. Está bien, pero en el caso de la ciudad. Y logró que eh, Luz todo sea senador, ¿no? Sí, está bueno, yo lo valoro muchísimo a Martín, nos aporta una mirada adicional, diferente en algunos temas, Caminando que seguramente. Juntos, de hecho, ¿no? A, sí, claro, pues, sí, sí. Mañana, mañana de vuelta estamos juntos, creo que el sábado de vuelta también, sí, sí. Súper complementario y yo además lo respeto, lo respeto mucho a él. Uh -huh. Ahora, de vuelta, cuando la gente evalúa la gestión, en esa recta final de Usain Bolt, sí, sí, sí. ¿cuánto podés. Cuánto le, el, el tipo que está de acuerdo, la persona, la señora, la mujer que está de acuerdo, está de acuerdo. No le vas a cambiar la opinión en un, una campaña de un mes. A mí me parece que es relativo esto de la recta final ¿no? el que tiene opinión en contra no, no me votará pero no le voy a cambiar la opinión por un discurso por un... me parece que, que la gente se forma su opinión y en esto de me preguntabas de la de la calle yo siento que la gente valora aún con los que te reclaman ¿eh? porque siempre piden más sí, sí, che claro. qué buena esta hora pero cuando viene la otra che qué buena los reclamos tienen mayoritariamente más que ver con estas cosas de infraestructura de obras no tanto de lo social y la gente que está tienen en la, la calle la... y todas estas Tiene la no ma... tan... tienen en, en... la mayoría tienen que ver con la vida cotidiana de la gente hoy en Flores Flores Floresta fui después me pedían justamente el tema del Sarmiento me pedían hay un tema de iluminación ahí en la calle Campana que había LED por todos lados la verdad que eso está bueno pero hay una parte que no había llegado. Me pedían eh, temas de veredas. Se hizo mucha vereda, como la gente ve que hacen la otra vereda, después te piden la suya también. Entonces Ajá. hay mucho reclamo de, bueno, a mí cuando me toca. Uh -huh. Poda, justo esta es la temporada de poda, porque se pueden enviar. Entonces la gente te pide, bueno, también pueden mi árbol. Uh -huh. Tenía que en general son los temas de la vida cotidiana. En un barrio de clase media, digamos. Sí, un barrio tradicional de Buenos Aires. Caminé hice todo, caminé de Plaza Flores, pasando Nazca, Nazca, San Pedrito, hasta... Creo que era campana que llegué. Sí. ¿Sí? Y, y... Eh, ¿Cómo está Macri? Bien, bien, bien. Tuve con él el lunes, tuvimos un acto juntos. Bien, está, está enchufado. Lo, ¿Lo extraña? Porque usted fue jefe de Sí, sí, de... es cierto. Ocho años. Nunca me habían preguntado, pero obviamente no tengo esa relación de todo el día cotidiana ocho como tenía en la gestión. Al, al, al lado, sí, ¿no? Es cierto. O sea, lo veo, obviamente hablo con él, pero no es esa sí, cosa de todos los días. No lo extraña. No, no, me, me haces pensar, sí. No lo extraña. <laughs> no lo no, no extraña. No, no está mal, es que, no, que, no es que estén peleados, pero está no, bien. No, no, Tengo la mejor, onda por, la mejor onda con él y es cierto que no pasan dos o tres días que hablamos, ¿eh? siempre estamos en contacto. Sí. No, no tengo la relación de todo el día como estaban cuando trabajábamos juntos, pero no, yo lo quiero mucho, me llevo muy bien con él. Sí. ¿Qué es lo peor eh, que siente que usted hace como político? Lo que me, peor le sale. A mí me cuesta dar discursos, ¿sabes? No soy muy bueno para eso. Soy más para hacer. Uh -huh. Como tengo que agarrar un micrófono ahí, no es lo mío. Bueno, obviamente yo tengo una responsabilidad de comunicación también, con lo cual preparo lo que voy a decir y lo preparo. A veces incluso lo ensayo porque uno tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero no es, no es lo que más cómodo me siento. Y, no. y al cabo de la antena Central, antes de ir al corte, yo le quería preguntar por Cristina Kirchner. Y él dijo, no está. Ah, bueno. Cristina es, es la referente, ¿no? Más allá de que puso otro. Es caso rara, ¿no? Que la vicepresidenta presenta al candidato a presidente, no se vio sí, nunca. Nunca. Pero bueno, ya Usted es... lo conoce mucho, Alberto Fernández. No, Sabes que no tanto? Mirá que. No, el no, opinión, no, no, no que lo conozco militar, mucho. Eh... ¿No? ¿Dónde? No, 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 no la, no, no, la no, ciudad, nunca. digo, de. de, de por lo la menos... verdad, mirá que conozco gente en esto de la política, estuve muchos años, pero con él no tuve... La verdad que lo conozco, lo he saludado alguna vez, pero no, no lo conozco. Prácticamente no lo conozco. Pero, pero el candidato es Cristina, ¿no? Ahí el... ¿La, la candidata es Cristina? Y sí, Cristina, con la cámpora, pusieron el Kicilófilo en la provincia, son sí. ellos, ¿no? ¿Y, por, ¿Y cómo Cristina no, es que no está? que no sé. Ahora parece que va a aparecer, no, no tengo idea, yo estoy muy metido en los temas de la ciudad, podemos ah, no, hablar hasta de, el detalle. De, 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 pero, de, 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 no me... sé, ahora dicen que va a aparecer presentando el libro, ¿viste? Sí, sí, presenta el libro, pero usted sabe. ¿Qué? Eh, ¿Cuándo va a aparecer? Porque es un hombre de la política. No, sí, pero no sé por qué no aparece, porque además todo el... Creo que todos interpretan que la, la candidata es ella, entonces sería lógico que ella diga que va a hacer, que no, uh -huh. que, que, que le exponga a la gente. Uh -huh. Uno cuando es candidato justamente tiene que presentarse ante la gente, decir qué va a hacer, contestar, contestar preguntas. Digo, yo no lo hago dos falen... veces por día, dos por día, hago reuniones de vecinos, voy, pongo la cara, voy a la mañana en Parque Avellaneda y a la tarde en Floresta. Mañana a la mañana en Villarriachuelo, en la puntita de la ciudad y a la tarde ya no sé dónde. No. Eh... Paternal a la tarde, perdón. Ajá. No es una falencia de gobierno eh, que Cristina... ¿Callada sube en las encuestas? Yo no sé si sube tanto, ¿eh? Más o menos lo que se, hoy se ve en las encuestas es lo mismo que sacó ella hace dos años como candidata en la provincia. Entonces, Más o... tiene una base de, de apoyo y uh -huh. es importante, pero es lo mismo que tuvieron en el, en el 2017, ¿no? Durán Barba el otro día en, en el encuentro que hubo en Parque Norte, ¿no? Sí. Eh, dijo que se podía ganar en primera vuelta. ¿Creen eso que pueden ganar en primera vuelta? A ver, creo que hay un proceso de polarización muy fuerte. Si eso se da, es lo que está pasando hoy. Como que hay dos fuerzas, una u otra. y es... Si se da eso, todos suben un poquito. Me parece un poquito pensar ganar en primera vuelta. Hoy, por lo menos, los números que se parejan no aparecen, ¿no? Parece, ¿no? Uh -huh. Pero hay una tendencia de, de, de mejora, de de Mauricio nuestro espacio yo estoy convencido que la gente en la Argentina no quiere volver atrás ¿eh? se ha dio vuelta la hoja Alberto no Fernández atrás. es volver atrás o es, el, es Cristina es el kirchnerismo sí. y Macri no es volver atrás y fue ocho, ocho años que fue porteño es el gobierno pero digo volver atrás es volver al autoritarismo volver a que si ustedes critican al gobierno los periodistas te escrachaban a la noche en el canal oficial bueno, vos sufriste varios, personalmente varias sí. situaciones de scratch, eso no pasa más en la Argentina. mira la paradoja. La única que pasó que una escracha, un scratch compa una compañera de ustedes fue en el, en el acto de Cristina. Pero hoy ustedes pueden hablar claro, libremente, bueno, hay, de decir hay, cualquier cosa. Hay en el interior del país, eh, que están más vinculados a gobiernos provinciales. ¿no? Bueno, pero digo, a nivel nacional. Vos podés decir lo que quieras, ustedes periodistas, libremente, libertad de expresión total y nadie te va a escrachar. Uh -huh. Usaban el canal oficial. Digo, sí, sí, hay sí, muchos me, valores me, me, en bueno. la Argentina que hoy, hoy se habla con la verdad. Los datos son la verdad. Tenés un INDEC que te dice la verdad. Y muchas veces la verdad nos duele. ¿eh? Son datos eso que no son simpáticos para el gobierno. El INDEC dice. La verdad, antes no existía. 40% de pobreza, supongamos. O menos. O sea, el, el INDEC va a decir lo que es. Sí, antes, te de... antes no había INDEC y además te decían que teníamos menos pobres que en Alemania. La verdad es un valor enorme en sí. una sociedad. Hoy ¿Pero qué hacemos con la, con la verdad eh, que está marcando un INDEC y que está bien? Que es bueno, un que nivel tenemos. de pobreza muy alto. Sí, bueno, es producto de la situación de economía que tuvimos el año pasado. Claramente, somos todos conscientes de que hay gente que le cuesta llegar a fin de mes. Eso es así, yo lo veo en la ciudad, en todo el país. El primero que lo reconoce es el presidente. Eso, eso. Pero bueno, hoy tenemos datos, hoy mostramos la verdad como es, no ocultamos las cosas. De uh -huh. Son avances grandes uh -huh. que no tienen vuelta atrás. O sea, volver el el camino a Venezuela en el que estamos, no, no, no va más. Digo, más allá de las dificultades que tenemos, más allá que bajar la inflación nos está llevando mucho más de lo que a todos nos hubiera gustado, eso no hay ninguna duda. Pero eso no quita que, que yo estoy convencido, por lo menos, y si es lo que siento, lo que hablo con la gente en la calle. Sí. ¿no? Si vos me preguntabas qué me dicen, no, a mí me hablan del tema de la ciudad porque me identifican con la ciudad, pero cuando hay algún comentario más nacional, la gente no quiere volver atrás. Por eso en eh, estas últimas semanas se habló mucho de la gente durmiendo en la calle. ¿no? Sí. El número oficial, 1.100 y pico. Eh, número, eh, por otros lados, hablaba de 7.000. Número de parece para Número de kirchnerismo, hablaba de 7.000. Así mil. como no había INDEC, uh -huh. nosotros teníamos una oficina de estadísticas y censos sí. intachable. Uh -huh. Cuando no había inflación nacional, se usaba la nuestra. Entonces, y cuando tenemos que dar datos en la ciudad que no son buenos, los damos. Entonces, poner en duda el dato oficial, primero, segundo. Sí, sí más allá de discutir estadísticas acá lo que hay que hacer es ayudar a la gente no no pero, y es lo que hacemos de la a las estadísticas por te hablaba no, un, no, no, un poco más de, 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 de la discusión de eh, entre entre mil siete mil entre esos rumores de que suben gente en los camiones que los bajan con un con un colchón con una frazada. ustedes que yo opinan primero de eso? Primero, no, primero no me engancho con eso de que sí, obviamente había una politización del tema enorme pero mi rol es ayudar todo el que quiera colaborar, que llame al 108. Tenemos un cuerpo de asistentes sociales súper comprometidos, muy bien entrenados, que conocen a cada una de las situaciones en la calle, de gente en calle por el nombre, conocen su situación. Te podremos dar un montón de ejemplos que con el trabajo los convencen que se vayan a Los paradores y hay otros que, por más que vayas todas las noches, no los convencen. ¿Cuántos son, según ustedes? No, el dato oficial, no es según nosotros. Hay un dato oficial que. ¿Cuál es el registro? 1.170 y algo. 1170, ¿Y cuántos muertos no hubo? Hubo un caso de alguien a quien fueron un montón de veces y está registrado a ofrecerle que pase la noche en el parador. Siempre hay lugar. Siempre no se llena ni en la noche de más frío del año. El hombre que murió llena. en la Avenida Mayo, ¿no? Sí, sí, estuvieron los asistentes sociales varias veces ofreciéndoles okay. una alternativa. Y para aclarar también, porque el otro día había una confusión. Tenemos paradores de hombres solos, paradores de mujeres solas y paradores de familia. El otro día alguien argumentaba que no iban porque se paraban la familia. No existe más, hace cinco años que tenemos paradores de familias para que pasen la noche. Entonces todos tienen su lugar. Igual ahí hay una obviamente, problemática no. compleja, ¿no? De lo que pasa en esos lugares, de por qué no quieren ir o por qué no se quedan, ¿no? no Después, no, le, como... Lo, lo, no mirado. es complejo, o sea, obviamente vos vas a un paror, tenés ciertas pautas de conducta, ¿no? No se puede tomar alcohol, por ejemplo, eh, tenés que respetar que hay otra gente con la que tenés que convivir, pautas elementales. Sí, sí bueno, digo cosas bueno, que dicen ellos, bueno, por lo cual prefieren quedarse en la calle, sí. bueno, esas cosas que... Cada caso, más que... Cada caso es una situación... Cada caso tiene sus razones. Hay gente con problemas psiquiátricos que, para sacarlo de la calle, necesitas una orden de un juez. Cada caso es una realidad. Ahora, lo que es cierto, la ciudad tiene para que todos pasen la noche en los paradores de la ciudad. Siempre hay lugar. Siempre hay lugar. Y hay muchísimos que van. Obviamente, los que van no los ves en la calle, pero nunca baja de 1.000, 1.100, 1.200 que van a los paradores. Sí, lo, los datos hablan también de 94.000 personas pobres. En el último año en la ciudad de Buenos Aires. Sí, depende más, con qué comparen. Es, ¿no? O relato sí. con esta gente que bueno, está. Hay una situación económica y social que sufre en nuestro país que todos conocemos. Ahora, si voto más, porque son los datos del primer trimestre de este año, ¿no? Uh -huh. Voto más contra el último trimestre del año anterior, del, del trimestre inmediatamente anterior, y la pobreza bajó. 2,1. Bajó de, si voto más, octubre, noviembre y diciembre, y después tomás de más, de enero, desfosada. febrero y marzo, bajó 2,1. Pero de vuelta, digo. Con estos datos, en mi rol, más que opinar, lo que tengo que hacer es hacer. Seguro. O sea, desde la ciudad estamos porque, porque generando es mucho, laburo. ¿no? No es... ¿Y, ¿Y qué está haciendo? Bueno, estamos generando trabajo con la obra pública como nunca. Hubo más de 10.000 personas en todas estas obras que hablábamos antes. 10.000 personas trabajando en la obra pública. Toda la promoción que le hemos dado al turismo ha levantado muchísimo. Tenés 20% más de turistas. Que van a los hoteles y generan laburo, que comen en el restaurante y generan laburo, que van al entretenimiento y generan laburo. Uh -huh. El turismo genera muchísimo trabajo, por eso le damos tanta importancia. Entonces, y por otro lado, estamos ayudando desde el Banco Ciudad, a sobre todo a comercios medianos, pequeños, con créditos favorecidos. Eso es todo lo que estamos haciendo para acompañar en esta situación de la que somos todos conscientes. Ahora, si estos últimos años, estos últimos cuatro años, sí. ¿qué, eh, ¿qué puntos más flojos vos marcarías del, del gobierno? No sé Tenía, no más que, ciudad, ¿eh? sí, sí, más ah. que punto flojo, te diría, en todos los temas tenemos para mejorar, en todos. Hablemos de cualquiera y tenemos cosas para hacer. O sea, una prioridad para mí de acá en adelante es la transformación educativa, prioridad número uno. O sea, tuvimos muy buen resultado con lo que llamamos secundaria del futuro para cambiar todo el sistema secundario, mejorar la calidad. Ahora, tenemos que llevarlo de las 44 escuelas que tenemos funcionando bien a todas. Uh -huh. Tenemos... Más, más vacantes en jardines de pronto. Bueno. Es la única ciudad en el país que te garantiza vacante para todos, de cuatro años para arriba, que es la educación obligatoria en la Argentina. Sí. Para todos, vacantes. Construimos 54 escuelas en este periodo de gobierno. Que cualquiera que tenga inquietud, curiosidad, por, por verlas, con un clic en Ve a obras, ve a obras, 54 escuelas. 30 de ellas ya están funcionando como escuelas, 12 empiezan a funcionar ahora con las vacaciones de invierno, porque siempre... El cambio de escuela tenga que ser en vacaciones uh -huh. y las otras 12 para fin de año. Hay escuelas donde no había. ¿Vos podés creer que la Villa 31, donde viven 45.000 personas, es como si te dijera Trenquelauken, por una ciudad mediana del interior? No había una escuela, pero claro. ni, ni una. Hoy, ¿ves? Tenés una de las escuelas más lindas, más modernas de la ciudad de Buenos Aires que ya está dando clases. En la Villa 20 también, el previo que estuvo tomado. Sin embargo, sin embargo, muchos en la Villa 71 exigen que les pongan los micros para ir a la escuela que ellos quieren ir. Porque no que había, necesito, porque no que había. Lógico, si hasta, el, hasta, hasta este año no había escuelas. Uh -huh. Obviamente, no habiendo escuelas, nosotros los ayudábamos y les poníamos los micros. Ahora, que tienen la escuela en el medio de la 31, la primera y el segundo polo educativo, ahí al lado, atrás de, atrás de los tribunales de Comodoro Pi. ¿Está terminado? Sí, eh, no, está termi no está terminada, ya se mudó. No me quiero equivocar. El jardín se mudó y la primaria, si no me equivoco, parte se mudó y parte ahora en las vacaciones de invierno. Uh -huh. La obra es el polo educativo más grande de la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Una maravilla como quedó. Uh -huh. Obviamente, el, el cambio no es que todos al otro día se cambien en esa escuela. Vos tenés un chico que venía yendo con, el, con los micros, y estaba acostumbrado a otra escuela, tiene sus compañeros. No es que todo se cambie de un día para el otro. Entonces, uh -huh. van a seguir conviviendo los que van en micro a otras escuelas con claro. los que ya se van cambiando las escuelas nuevas. ¿Cuál fue su última di discusión de política con Macri? ¿Con Mauricio? De fútbol discutimos siempre, ¿no? Pero de política. qué sé, yo no sé. No, no. Fíjense. ¿La verdad? ¿Eh? Sí. No, no es que hemos tenido muchas discusiones últimamente. Mauricio es un tipo súper abierto, ¿no? En el sentido de que súper receptivo a que si alguien piensa algo diferente se lo plantee. Pero obviamente es imposible opinar todo igual, con lo cual hemos tenido alguna discusión. Pero no, últimamente, últimamente no. No, es la última. ¿Qué sé, yo no sé. No sé. <laughs> yo le estoy insistiendo, pero no es que discutimos con A él. Ver. Pero estoy insistiendo, para mí es imperioso que nos traspasen la justicia. Yo le pedí varias veces que lo pongamos como prioridad en el Congreso. Obviamente requiere los votos del Congreso, es una cosa. No, no importante. es que es una discusión con él, eh, pero, pero en términos de que. No tenemos mayoría en el Congreso. La justicia, que la justicia en general, pero especialmente la penal, necesitamos que pase de la mano que pasó la policía, necesitamos que pase en la justicia o sea, penal. Como No, la no, es federal. Sí. Ah. La justicia penal, que sí. pues, se llama la correccional. Sí. Necesitamos que pase. Tenemos que trabajar para terminar con la puerta giratoria. Es insostenible. Y no quiero generalizar. ¿eh? Hay jueces sí, sí. que, mira, te doy un ejemplo que lo habla muy bien. El juez que hizo la investigación. Del, del trágico caso del diputado y el otro señor que, que mataron en el sí. Congreso. Un fenómeno. Pues o sea, Hicimos la investigación, teníamos las cámaras, seguimos el auto, sí, dio y la orden de allanamiento. En 24 horas estaban todos presos. Sí. Y el juez, el fiscal y el juez, 24 horas todos presos. Nunca pasó en la Argentina. Uno se había rajado a, a Uruguay y el otro Entre sí, Ríos sí, sí. y los agarraron ahí. Ese es un fenómeno. Ahora, del otro lado tenés la jueza esa... ¿Te acordás que liberó a un motochorro uruguayo que tenía tres condenas y lo liberaron con una probation de 700 pesos? Entonces te agarras la cabeza. Nosotros y Nosotros tenemos más ley, policías no? en la que. La ley también permite eso. Sí, a ver, claramente la propuesta que mandó el presidente de cambio al código penal ayudaría mucho. Ahora, con la ley actual, porque los jueces siempre pueden hacer una pena de tanto a tanto. Si siempre van a elegir la más baja, y estamos jodidos. Claro. Porque la más baja es esc excarcelable. Uh -huh. La misma jueza, con la misma ley de hoy, podría haber dejado en cana al motochorro ese. Entonces, uh -huh. digo, tenemos que terminar con la puerta giratoria. Imagínate, nosotros estamos haciendo muchísimo con. tema motochorro, ¿no? Que es un temazo. Muchísimo control de motos, eh, se hacen cerrojos y todo. Y se agarran, ¿no es cierto? Ahí, un policía cuando agarra un motochorro se juega la vida. ¿Qué sabe si el tipo no es a le pega un tiro en la cabeza? Se sí, juega claro. la vida. Ese mismo policía. Ve que él agarra el motochorro, que tenía antecedentes, entra en la comisaría, da la vuelta a no, la puerta, no, puerta giratoria y sale. Es difícil sostenerlo, uh -huh. ¿no? Pero bueno, por eso es importante el tema del traspaso de la justicia, empezando por la penal. El resto también, pero la penal. Y sobretodo. para que no quiere. No, 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 no. Por eso no es que es una discusión con él, pero, pero necesitamos darle impulso a eso. Uh -huh. y te llevo otro, otro, otro problema, que es el de la basura. Eh, a mí me preocupa que hace un año y medio se autorizó la, este, por legislatura la, la instalación de incineradores en la Ciudad de no, Buenos Aires. No, 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 llamemos las cosas por su nombre. No, incineradores me hace parecer a la quema de la cancha de huracán. Son, no. incineradores, no, no, ¿Son incineradores, son son No, no, seamos precisos, se llama termovalorización. Perfecto, pones a, a la basura en un lugar donde le prende fuego, este, no, no emite. No, no es así, no es así. No es así, es una superficialidad decirlo así. Tenés plantas, como tenés en todas las ciudades de Europa, que pones la basura y la transforman en energía con un proceso químico que se llama termovalorización. Que consiste en meterle fuego. No, la basura se transforma en energía. Digo, y está permitido, vos tenés plantas en el medio de las ciudades más progresistas, más verdes del mundo. En, Cop en Copenhague, no, lo estuve yo, me, no me fui y lo vi, no me lo contaron. No, no está bien, yo no sé, no conozco es que, el pero, tema, pero, digamos, digamos, No me es que... pareciera que estamos quemando basura como los quemadores de hace 40 años. Tiene cierto, nada que, no tiene nada que ver está eso. Está bien, lo cierto es que los objetivos de basura cero no, 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 no se van a alcanzar si no tenés este tipo de, de soluciones. O sea, es así. No, pero no, no, no tiene que Una cosa es la basura cero, donde tenemos que aumentar el, la cantidad de material separado. Hoy. Empezamos hace seis años con la campaña de separación y la mitad de la ciudad está separando la basura. Es un avance enorme. Obviamente, miramos el medio vaso vacío, nos falta la otra mitad y tenemos que seguir promoviendo la separación. Muchísima si gente lluevas, está acompañando. todo eso a las centrales sí. de termo. Termovalorización, ¿no así les se, digo se llama? Generadores. Termovaloración. No, pero, 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 pero se llama así. Está bien, pero si va a, a las centrales sí. de termovaloración. Eso es todo material que no vas a reciclar finalmente. Pero hoy ya no lo reci. A ver, la otra mitad de la gente que no separa hoy no la reciclas. Entonces, lo que tenemos que lograr es que separen todos. Pero son cosas diferentes. Estamos haciendo campaña, avanzamos. Es que la mitad de la gente está separando la Hoy la, la basura? mitad de la gente en la ciudad está separando la basura. Hace cinco o seis años, salvo algún héroe anónimo por ahí, no separaba a nadie. En cinco o seis años, ponele, llegamos a la mitad. Mucha campaña en las escuelas hicimos. Hoy los chicos son más conscientes que nosotros. Nos falta la otra mitad. Y tenemos que seguir machacando, tenemos que seguir perfeccionando el sistema de recolección. Están funcionando muy bien estos contenedores grandes que ponemos en las plazas. Mm. Eso estamos poniendo cada vez más, la gente lo lleva ahí. La gente se está empezando a acostumbrar que la basura, la basura, que el material reciclable no es necesario sacarlo todos los días. Una familia de tres, cuatro personas con una vez por semana que lo lleve ahí debiera ser suficiente. Tenemos cooperativas de cartoneos organizadas en las zonas de más densidad que hacen puerta a puerta, digo, estamos avanzando para que hoy lo que es la mitad vaya subiendo. El tema de, de la disposición de la basura hoy, la termovalorización es lo que se usa en todas las ciudades modernas del mundo. No emiten cero polución. Entonces, ese es el objetivo al que tenemos que llegar. Yo a mí no me gustaría vivir cerca de una central de termovaloración. Bueno, vos podés elegir dónde vivir. En las ciudades europeas están en el medio de la ciudad, no generan cero emisión, están recontraprobadas, no es un invento nuestro, están recontraprobadas. Fui y las vi, no me lo contaron. Uh -huh. Marina tiene una pregunta. Sí. Marina. ¿Es que estamos en, en el tema, se había hablado lo... mucho. ¿Cómo, Nico? No, que está conduciendo la señora Rodríguez. La gente dijo, Marina, adelante. No, yo no dije. <laughs> sí, dijo, Marina, sí. Ah, Marina, dale, adelante. Sí, si, si es el conductor, le, le, no, le a, a, Aprovecho. Eh, Sí, está, está, me, no puedo decir lo que me dicen, porque me dicen que no, le pida. Sí, que sí, que le, pida me... que le voy a hacer, hacer los mismos pedidos que le hacemos a, a Nico Winiaski. <laughs> eh, estábamos justamente a, a, hablando de, de este tema y se había hablado mucho cuando se hicieron las modificaciones de, de calle Corrientes al respecto de estos contenedores inteligentes, de esta manera se, se habían eh, llamado. Eh, ¿Cómo fue la, la, la experiencia eh, en esto y cómo se está trabajando con esta idea que muchos vecinos de la ciudad notamos que, que tiene que ver con la gran cantidad de personas que hay eh, revolviendo la basura todos los días en la ciudad de Buenos Aires? Mira, eh, para lo que es un, un cambio de costumbre en la ciudad, dos o tres meses que lleva la calle Corrientes es muy poco tiempo para sacar conclusiones en serio. Si querés la primera aproximación, es que es buena. La verdad que la gente cumple, la mayoría de la gente cumple. Corrientes es, es, es ahora con la peatonalización, se llena de gente, con lo cual tenés más gente que genera más basura, tenés mucho boliche gastronómico, que la verdad que está vendiendo mucho mejor está, está mucho mejor gracias a que hay más gente, con lo cual generan más basura. Está, está como en un proceso de cambio corrientes que viene muy bien. Pero es un poquito pronto para sacar conclusiones. ¿no? Que, como que estamos en el medio del cambio. Y en relación en a digo, general, déjame decirte: sí. la, primera, la primera informe que nos hicieron es que la mayoría, sobre todo los gastronómicos, que son los más importantes porque son los que más basura generan, sí. están cumpliendo, sí. te diría, muy bien, muy bien. Y, y desde, Pero, el, desde el lugar de, de, digamos, de los que estaban revolviendo los esos tachos, y... desde los cartoneros. Mira, eh, la, la parte del centro de la ciudad es donde mejor funcionan las cooperativas que recogen puerta a puerta. La mejor. Básicamente porque es donde más cartón se genera, con lo cual tienen las cooperativas más grandes. Eh, y eso está funcionando bien. Para ellos es mucho mejor todavía. A nadie se le ocurre que a la gente le gusta abrir la bolsa de basura. Es mucho mejor para los recicladores el tema de que se lo separen y se lo entreguen en puerta a puerta. Entonces, si logramos profundizar el, el puerta a puerta en el centro, esa es la mejor solución. Eh, ah, y, ah, y, y en los contenedores solamente que haya, digamos, la basura orgánica no reciclable. Claro, ¿no? Ese, es el, ese es el objetivo. Y Aprovecho que una está más. bastante bien. Ya que sí. estamos hablando de, eh, del centro ver, porteño, ¿Puedo, ¿puedo Nico? No, Horacio, puedo. Sí. Dale una más. No, <laughs> no en relación a, al centro porteño que fue en algún momento eje de alguna tensión entre, entre ciudad y nación y tiene que ver con los cortes, sobre todo en, en la zona de, de, la 9 de julio, en la zona del obelisco, algo que venimos viendo, mm. digo, nosotros tenemos acá sobre todo a esta hora eh, el tema del tránsito, y eso en algún momento había generado alguna rispidez, va a decir que no, pero alguna rispidez entre ciudad y nación no. al respecto de cómo manejar eh, el tema Ahora de los cortes. Yo. Sí. Para... Sí, lo no no. Eh, a ver. En lo que va el año bajó muchísimo como noticia el tema. Que haya bajado como noticia no significa que no sí. haya habido cortes. No, 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 yo no dije que no haya habido cortes. Lo que quiero decir, lo que era un tema muy conflictivo este año bajó mucho sí. como conflicto. La verdad, hemos logrado un buen diálogo, van no quiero decir un año entero, pero van muchos meses que no tenemos cortes en el Metrobús, que es como viaja la mayoría de la gente. Viaja en metrobús y se está respetando, nunca es perfecto y ni total, sí. se está respetando bastante bien. Justo hace poco usted tu la Sí, bueno, justamente por eso. O sea, se está respetando bastante. No te voy a eludir. Se está respetando bastante sí, con... bien el tema de que no se corta el Metrobús y bastante bien el tema de que cuando las manifestaciones, salvo cuando tenés, qué sé yo, ni una menos que tenés 30.000 personas, toman dos carriles. Y me anticipo a la pregunta, por eso me calenté el otro día. Porque veníamos dialogando bien. Con el... la voz. El tema realmente viene bajando eh, en su eh, conflicto. La frase fue: vinieron como patoteros a instalar. Pero, pero no, es que le partieron le partieron el brazo en tres a un policía. O sea, no nos pasaba de policías agredidos, creo que desde las situaciones del Congreso de hace año y medio. No teníamos agresión a los policías, y básicamente porque tenemos buen diálogo. Y veníamos ordenando lo mejor, no cortan el metrobús. El otro día le partieron el brazo en tres pedazos al policía, por bueno, eso me calenté. ¿Volvió a hablar con Grabois después de eso? No, no, pero tenemos diálogo con todos ellos. Tenemos o buen diálogo con ellos. Diablo. No, tenemos buen diálogo y vamos a seguir teniéndolo Habl y más habló, allá de habló la habló calentura. Grabo y después. Más porque allá... él, él tuvo una, una frasecita, me sorprende, sí, Rodrigo. Sí, porque tenemos. Buen... A ver, obviamente políticamente con él pensamos bien diferente y creo que no nos va a poner de acuerdo sí. nunca. Pero en el tema este del... De, de... ¿Pero por qué, que, de, de, por qué le cuesta decir Porque que... no hablé, no hablé con él. Te contesto, ¿hablaste con él? No, no hablé con él. Ok. Entonces... ¿Habló alguien de...? Bueno, el equipo habla en todo el tiempo, obviamente. Okay. Pero como vas, yo hablé con él, no, no hablé. Uh -huh. Entonces, por eso me calenté. Porque veníamos trabajando bien. Bajó bastante el conflicto. No te dije, en ningún momento dije que no había cortes. Lo que dije es, bajó el tema, bastante el conflicto. Se estaba cumpliendo lo del Metrobús. Se estaba cumpliendo el tema de los dos carriles. Claro. Y de y un día para el otro volvemos a tener una agresión... Que fue por la política...? sé yo no sé. No sé, no sé pero re... te digo, no teníamos agresión, al, si no me equivoco, desde un año y medio antes con el, el, el tema del Congreso. ¿viste? Y con respecto a eso. Es un la... trabajador de policía que nos cuida a todos, es un trabajador de todos sí. nosotros. El tipo sí. le partieron el brazo en tres. ¿viste? Con respecto a eso, digo, eh, tu principal rival en estas elecciones, Matías Lamens. ¿Qué opinas sí. de la instalación de un estadio allí en, en, en Boedo? Primero te voy a decir, yo tengo buena relación con Matías Lamens, sí. es el presidente de uno de los clubes grandes de la ciudad y como tal. Los Digo, tenemos buen diálogo, hemos hecho muchas cosas en la cancha, sobre todo en el alrededor del, del club. Todavía ni presentaron el proyecto. A mí en abstracto ah. eh, creo que firmaron, ni presentaron porque se firmó la escritura hace una semana sí, sí, muy sí, reciente. Sí. Y además va a la legislatura, ni siquiera viene el Ejecutivo. Pero, Así que hasta que no veamos. El... Pero ¿alguna opinión tendrás? No, no. Me va a hablar en el aire, a mí me gusta hablar sobre las el cosas proyecto. concretas. La última, Uber, ¿es legal o es ilegal? Ilegal. Ilegal. ilegal por decisión de ellos, ¿eh? Digo, hay otras empresas, y no quiero dar nombres para no hacer las marcas, Calify. bueno, ponele, sí. que funcionan legalmente. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se puede funcionar legalmente en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, si vos no querés, si vos tenés una empresa que no paga cargas sociales, que no paga, que ni siquiera paga impuestos, que está todo en negro, sea Uber o quien sea, del rubro que sea, no se puede laburar. funciona. No, es un tema de control. A fin de año sacamos una ley mucho más estricta. Hoy ya no es una falta de tránsito, sino que se le saca el registro. Digo, pero es lo mismo que mañana ponga un canal igual que este cruzando la calle que no paga ningún impuesto de nada. ¿Qué me dirían ustedes? Uh -huh. no se puede. Entonces, no entiendo por qué no se eh, ciñen a las reglas. Hay otras empresas. O sea, la muestra está que se puede sí, sí. trabajar. El que quiera laborar legalmente en la ciudad de Buenos Aires lo puede hacer. Ahora hay que cumplir normas. Este es. uh -huh. ¿Qué es lo mejor y lo último? Lo mejor y lo peor de eh, la gestión de Macri, pues ya está terminando. ¿Es, yo esas definiciones para... No, pero, eh... pero digo, es difícil simplificar. Uno tiene... No, para mí lo mejor de todo es el cambio en los valores. Es que hoy se habla con la verdad, que hoy tenés división de poderes, que el periodismo puede hablar sin censura, que tenés hoy una justicia que puede investigar a fondo las causas de corrupción más grandes de la historia, pero también puede investigar causas que tocan al gobierno nacional con toda libertad digo eso es un cambio que son esas son las bases que después nos van a permitir desarrollarnos como país sin duda y lo peor y la, la autocrítica la hizo el propio presidente no con la situación económica él lo dijo él ¿no? no no fue lo suficientemente claro y crudo al principio para exponer la situación que recibía y eso digo es cierto que uno no quiere al principio cortar el entusiasmo se, se acaba pero... de acordar de alguna discusión que haya tenido con él no 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 no, no yo, yo no es que estaba en desacuerdo con eso no y también él habló lo dijo en la inauguración del congreso este año hubo problemas de coordinación económica son las la autocrítica que hizo el propio Macri con bastante con mucha honestidad, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias, eh, gracias, gracias. Eh, gracias Carreca, por la invitación eh... y cuando tengan a algún reclamo me lo anoto en el papelito a se ver se lleva el papelito, se lleva el papelito.